Hola, hola a todos nuestros televidentes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su programa En Su Parche. El día de hoy les tenemos un programa súper especial, diferente. Traemos dos temas de mucho interés para ustedes, que yo sé que les va a gustar. Ustedes ya desde sus casitas también pueden participar con nosotras con el hashtag Yo Me Parcho con En Su Parche. Bueno, y hoy voy a presentarles a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lau, súper bien, súper contenta de tener un nuevo programa. Les contamos que hoy tendremos dos temas súper interesantes, hablaremos del cuidado de la piel y además tenemos una sorpresita con dos artistas muy jóvenes que sé que a ustedes les van a encantar, así que tienen que estar súper pendientes. Así es, Kelly, bueno, esperemos que todos estén súper conectados con nosotras. Y en la pregunta del día, el tema que siempre tomamos cada 8 días y en esta ocasión le toca el cuidado de la piel y esos cuidados que a veces tenemos desde temprana edad. Entonces, Kelly, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus cuidados o qué es eso tan infaltable que de pronto te han inculcado desde temprana edad sobre el cuidado de tu piel, de tu cabello, de tu rostro? Cuéntanos un poquito para que los televidentes aprendan un poquito de nosotras también. Bueno, Lau, personalmente este tema me encanta, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel, de nuestro cuerpo, del cabello. A mí desde pequeña me inculcaron que uno de los productos más importantes para cuidarnos nuestra piel es principalmente el bloqueador solar. Y con el tiempo he aprendido que también es muy importante hidratarnos nuestra piel. Entonces esos son como los dos pasos que son infaltables en mi rutina de piel, el hidratante y el protector solar. En el cuerpo normalmente también me suelo poner cremita para que la piel no se me vea muy reseca. Entonces esos son como los cuidados que normalmente me hago en la piel del rostro y del cuerpo. ¿Y tú, Lau? Así es, Kelly, me parecen infaltables esos tipsitos que nos acabas de dar a todos. Y yo también creo que tengo las mismas rutinas. No puede faltar lavarnos el rostro en las noches, desmaquillarnos, usar toallitas. Después de desmaquillarme también me aplico un tónico o algo que me hidrate la piel. Y súper importante, cuando salimos en el día, utilizar bloqueador solar y también hidratarnos la piel. Y a todos nuestros televidentes esperamos que les hayan encantado estos tipsitos y esperamos que los pongan en práctica. Y les contamos que ya regresamos con mucho más, con muchas sorpresas acá en Su Parche. Bueno, como pudieron ver, les contamos que estuvimos en el lanzamiento de la nueva canción de los artistas Ani y Lucas Cascás. La canción se titula Brincando. Ellos en esta canción quisieron darnos un mensaje de música, fiesta, alegría y amor propio.
El video de esta canción se hizo en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Así es, Kelly, y bueno, este video musical o lo que los niños nos quieren dar a entender y transmitir a todas las personas es un poco de amor, música, buenas vibras, color, y la verdad yo creo que se van a disfrutar muchísimo ese video musical, tiene demasiados colores y una magia y una energía increíble. Yo por mi parte les quiero hablar un poquito sobre Lucas Cascas, tiene tan solo 14 años de edad y ya está tan inmerso en todo este mundo de la música, es productor, bailarín, actor e influencer e incluso ha trabajado con grandes marcas, así que yo creo que estos niños son de apoyar, de sacarles adelante y creo que pueden dar muy buenos frutos desde temprana edad. Bueno, Lau, yo por mi parte les quiero hablar de Ani, que es una niña de tan solo 10 años de edad que empezó su carrera musical con las academias de baile, así que alternó su pasión por la música y el baile. Ella es una de las artistas infantiles más importantes de Venezuela y realizó su primer lanzamiento musical en el año 2019 y la canción se titula Chiqui Boom. Así que tienen que estar súper pendientes de toda la carrera de estos niños que la verdad son muy talentosos y definitivamente tenemos que apoyarlos. Y a todos nuestros televidentes, sigan súper conectados con todas nosotras porque ya regresamos con mucho más. Hoy les quiero hablar sobre un tema súper interesante, el cual es el cuidado del rostro. Muchas veces hablamos sobre los masajes y pensamos de inmediato en los masajes corporales y no tenemos en cuenta que también es súper importante los masajes en el rostro. Realmente, Kelly, un masaje en el rostro puede ser la mejor opción y es tan fácil que hasta en casa podemos hacerlo. Así como en este video que nos estamos viendo el día de hoy, esta chica llamada Tefi Cleo nos está enseñando hacer un masaje fácil en casa. Bueno, tú sabes que a veces retenemos líquidos, en especial en el rostro. También eso puede generar hinchazón derivados de los problemas circulatorios. Entonces es muy importante realizar masajes para drenar y ayudar al sistema linfático y de esa manera se depuran toxinas indeseadas. Los masajes se pueden realizar con rodillos y otros elementos, pero no obstante también los podemos utilizar con las manos, las yemas de los dedos. Siempre lavarse las manos antes de y el rostro también. Es ideal utilizarlos, hacer estos masajes con la cara limpia, el rostro limpio, lavado o también puede ser con aceiticos que nos llenen de buenas propiedades. Thank you.
Así es, Lau, lo que tú acabas de mencionar es súper importante. Y bueno, como estamos a principio de año, siempre cuando está comenzando el año solemos como hacernos muchos propósitos, ¿cierto? Como hacer dieta, hacer más deporte, pero nosotras queremos que entre esos propósitos también esté el cuidado de la piel, ¿cierto? El cuidado de la piel muchas veces se hace un proceso muy largo y muy complicado, porque últimamente vemos que en la rutina hay muchos productos, entonces está que el tónico, que el hidratante, que el suero. La tendencia para este 2022 es minimizar esos productos, definitivamente hacerle más sencilla la vida a todas las personas y elegir solamente uno de esos productos que sean los más importantes, por ejemplo, el hidratante y el protector solar, porque normalmente la rutina suele ser muy complicada. Bueno, y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, por haber compartido nuevamente en un episodio más de En Su Parche TV. Espero que sigan súper conectados siempre y que participen con el hashtag parchadas en Su Parche TV o yo me parcho con En Su Parche TV. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima. Chao.